sus cosas, no sé, ¿verdad? Pero yo tampoco nunca lo hice mal, sino que yo porque quería darle un detalle, incluso anoche me preguntó la mexicana a la hora que yo estaba arreglando los regalos, va. Yo no tenía absolutamente nada y yo sí quería darle algo, pero yo iba a darle algo en efectivo, va. Porque uh-huh. Pero yo se lo iba a dar aparte. Entonces yo le escribí a la Mona y le digo, la Mona, mira Mona, fíjate que yo le quiero dar algo a la Grendy y vos le vas a regalar algo, le dije yo, y me dijo ella que sí. Entonces yo dije, bueno, entonces para que nos salga tal vez un poco más cómoda, unámonos la topa. Y la Mona me dijo que sí, y yo le pregunté que como qué, y ella me dijo, la Alejandra pasando iba. Canasta. Y sí o no, Alejandra, yo te escribí, te pregunté, y hasta puedes enviar un mensaje. Donde yo te digo que es, mira, fíjate que queremos comprarle una canasta, no sé si vos querés o no sé, le dije yo a ella, y ella me dijo, estoy acabada, me dijo ella, sí, me dijo. Vaya, entonces... Y yo, pero fue ya a las 11 de la noche, yo solo sí, hice cargo vaya, de la Mona, yo ajá. La Mona dejé todo eso. Es que en ese momento le hubiera escrito a las otras dos y le hubiera dicho, miren, fíjate que estamos montando para una canasta. La cerca pues sí tiene sus gastos también. No, pero es que preguntar es una cosa y ya que si sí o no ya cosa porque, de ellas. Por ejemplo, ahorita yo sé que la cerca y la Diana ahorita están molestas, va, es por lo que pasó, yo digo. Y no, yo lo digo porque tal vez la Diana se lo gracias, Janet. Yo de verdad que hombre hubiera sido. A mí tú no me gusta. Y tal vez uno no lo hace por quedarla. No me gusta. Sí, este tipo de cosas así no, feo. Yo contenta estuviera. No gasté, hubiera dicho. No, sí, no, no, hola, hola, hola. Hola. A mí tampoco, pero ah, sí. Se fue el volumen. En este momento. No, así era, más viejo. Va que sí era. Diablo, ¿usted qué, cómo la vio? Pues que a mí me estaban haciendo como que yo tuve la culpa. Yo no. Yo lo vi como que. Pues sí, yo traté de hacer lo correcto, hacerles ver que se equivocaron. No. No, hay que a veces. La familia, la mexicana y la, ¿cómo se llama la señora? Son normales sí, y ya sí, saben sí, cómo son ustedes. Vaya, ahí lo dígale a ustedes, por favor. Se es que... dio mal porque, o sea, es que lo malo que ustedes hicieron no avisarles a ella. Eso. Es que si yo ella no iba a hacer, no. Es que nosotros nuestro regalo era parte, o sea, como que yo iba mira, a mira, si se hubieran si se hubieran mantenido que la Mona le diera una cosa, vos le diera otra cosa, le dejaron otra cosa, cada quien a su conciencia. Pero como pero ya no, se unieron tres, entonces no, ya ahí no. Se ve como que están excluyendo a las otras dos. Y ahí es donde se mira mal. Hay que como decís vos, a veces uno por querer hacer un bien hace un mal. Y yo entiendo, tal vez fue, no fue con mala intención, pero como se vio así. Viejo, que así son cortitas las mujeres. Algo. A eso vamos a las mujeres. Es que mira, lo, vaya, te voy a explicar, tal vez entender. Te aseguro que si la Greldi pasaron ustedes tres y dijeron de parte de nosotras tres, entonces la Greldi, entonces a ella a las dos les caigo mal. Otra cosa, no, es que yo no estoy diciendo que es así como se pudo ver las cosas. Y ahora vamos de parte de ellas, se sintieron excluidas. Bueno, porque solo entre ellas y nosotros nos dijeron y vivimos en la misma casa y trabaja para las cinco. Mexicana, vos como así, ¿cómo lo hubiera visto vos? Mira, yo dije de las dos partes. De las dos partes. De las bichas que quedaron excluidas y de parte de la Greldi. Ella me dijo anoche, porque sí me dijo a mí anoche que le iba a dar algo de parte de ella. Uh-huh. Me lo dijo anoche. Pero de parte de ella hubiera sido diferente. No, de parte de ella. No, sí, pero no sí. Sé cómo es que llegaron a esa conclusión las tres. Igual, la Mona también, aquella vez allá cuando andábamos haciendo series que ustedes no habían venido, igual me dijo, de que, porque yo le pregunté si le iba a dar algo a la Greldi. Entonces ella me dijo. Trae el negro. Me dijo. Negro, trae el negro. Me dijo. Diablo. ¿Dónde está el negro? Entonces, ahí, amorito. La Mona me dijo que sí, negro. Que le iba a dar algo, pero me dijo que lo iba a hablar con la pastora, las bichas. Pero al fin quizás no lo habló con las bichas y quizás mejor decidió, como dijo ella, dárselo solo de parte de ella. Ajá, ya de ahí aquella, no sé cómo fue que se incluyó también. Y no te digo que yo pasando iba. Vaya, entonces ese ahí no sé cómo es el pedo. Pero otra cosa, como yo te digo, o sea, yo de mi parte, si yo tuviera voluntad de regalarle algo a alguien, si ellas también hubiesen pensado eso, de mi parte, como te digo, yo le hubiera dicho, miren, bichas, no le vamos a dar algo a la Greldi, algo así, lo hubieran hablado ellas así, para que allí ya se hubieran organizado las tres que estaban solo tres unidas y ahí se hubieran organizado. No, porque escucha, esto salió de última hora y tenía intenciones solo ella y la Mona de darle algo individual. Vaya, pero así como le dijeron a la Alejandra que ella no tenía la intención tal vez, así como le dijeron a ella, le pudieron haber dicho que ella y aquella.
eso. Sí, tenía intención de darle ya. Un regalo, usted no, no sabe. Porque ella misma dice que dijo, yo estoy acabada, pero démosle. Entonces, aunque aquella, aunque sea como sea, pero hubieran dicho sí o no, o si hubieran dicho no, ya ay, hubiera ya, sido cosa de ella. Ya. ¿Va? No, la regó la Bessy. No, ella sabía. No, ahora ya voy, que pues si ellas sí quieren darle algo, ya que sea de no, parte pero, de sí, pero ya, sí. Ajá, está bien, va, pero ya vería como obligado, porque... Ah, pues entonces que no le den nada y ya. Que no hay que le ser nada, feliz, viejo, hay que ser feliz, tome, ve. Gracias, ¿para mí? Sí. De verdad. Gracias. Seamos felices, viejo. Ay, ay, ay. Sí, para que... No, ni hoy es tiempo para que vean cómo funciona la vida, pues, y lo que bien es bien, y lo que no se mira bien, no se mira bien, así. Pero bien, cada quien. Todo este montón de regalos ahí. Hija. Bueno. ¿No había acabado ya? Te voy a acabar en cocinando por eso. Porque me acabas de decir venenoso. Y que yo lo hice solo por dejarla mal a ustedes. Y no es así. Es para que ustedes aprendan cómo funciona la vida. Ay, don Johnny, démosle, yo necesito saber. ¿Vos qué pensás, Ronald? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Va que está mal, va. ¿Va que está mal? Vos, Jocelyn, ¿qué pensás? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bien, viejo, yo no, creo... No, ¿solo bien o mal? Viejo, viejo, espérate, mire. Mira, yo digo... ¿No ves que no han traído todos los regalos, vos? ¿Bien o mal? Yo, viejo. Dígalo para que no le tengan miedo a las bichas estas. Mal, ok. Yane, ¿para usted estuvo bien o mal? Mal. Jenny, ¿para vos estuvo bien o mal? Mal. ¿Para vos, Angie? Yo no escuché porque andás a mi casa. Vos metida sos. Lulo, ¿para usted estuvo bien o mal? Que ahí debieran unido todas ellas. Ajá. Mejor Gladys, ¿para vos estuvo bien o mal? No sé. Gladys, ¿para vos estuvo bien o mal? Mal, dígame. No, órale. Ahora, ¿cómo decís que mal y decís que no estabas aquí? Órale. Porque escuché en medio ahí. Vaya, entonces estuvo bien o mal, si escuchaste. Mal. Ok, Jenny, vos, Gladys. Es que se habían puesto de acuerdo. Ajá. Tico, ¿bien o mal? Exactamente. Pues, Chelito, ¿bien o mal? ¿Qué la línea, ve? Mal. Chiclín, ¿tenés sueño o no tenés sueño? No. Ah, mal, no dijiste, va. Julio, ¿bien o mal? Sugar, ¿bien o mal? No. Kevin, ¿bien o mal? ¿Bien o mal? Mal de sí. Mientras traen todos los regalos, ¿bien o mal? Mal de comunicación faltaba. Mal. Uh-huh. Vaya. Sapo. 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 Da atrás mis regalos, porfa. Comunicación falta mal. Fíjate que no sé dónde están. ¿Ah? En la segunda. No, espérame, yo quiero. No, ahí está bien. No tengo. Pregúntame, pues. ¿Ah? ¿Ya te dijiste tu regalo? Ah, vaya. Eso quería te preguntar. Ah, ya, pues, bien o mal. Mal, carnal. Ah, bien o mal. Bien o mal. Mal. Niña Consuelo, ¿bien o mal? Mal. ¿Ah? Mal. Mal. No, pero bien. Diana, ¿bien o mal? Mal. No, llorar. Mal. Sarca, ¿bien o mal? Mal. Vaya. Entonces, ¿vos bien o mal? Mal. Mal. Pero ¿sabes qué? ¿Bien o mal? ¿De qué? ¿De lo que pasó? Ah, mal. Mal. ¿Y Mari, bien o mal? Hermana de Limari, ¿bien o mal? Ah, vaya. Aquel que está allá, Pele Brócoli. ¿A dónde? Pele Brócoli. Pele Brócoli, ¿bien o mal? Mal. ¿A dónde está tu tía? Tía de sapo, ¿bien o mal? Diga mal. Diga mal. A Wilmer. Ah, está Will, ¿bien o mal? Malo. Ay, Diego, ay. Diego, ya está dormido. Ya está dormido. Diego, a las canastas allá, ¿qué? Canasta, ¿bien o mal? El niño, ¿bien o mal? No, vos no, sí, vos lo ves así como. No, ¿va que todo mal? No, sí, yo. No, ya recapacitando, yo. Sí, que sí está mal, porque sí, es que si hubieran, se vio mal, hubieran eso. ¿Sabes para qué estuvo bien? ¿Cómo dicen? Para la Greldi. Pero a la Greldi sí, porque va con un regalo aparte de las otras dos bichas. Sí, no, de parte de ella te aseguro que yo conozco a la Greldi y no se ahueva. No se ahueva. Va que no se ahueva ella. No se ahueva. No. No se ahueva. Ella no se ahueva. No se ahueva. Igualita a la mexicana, viejo. No. Es mi prima igualita, esa vieja. Yo tal vez si fuera ella me ahuevara porque estas bichas no se pueden unir para hacer algo tan fácil. Así, tal vez. ¿Sabes cómo se hubiera ahuevado? Que
le dieran, que le dieron canasta a la Judy y a ella, ¿no? Ah, ahí sí, ahí sí. Pero la mona la huelió a tiempo. La mona sí la huelió, solo ella creo que la huelió. La mona la huelió a tiempo y yo sé que como dije... Así dijo la chiquilín, desde antes lo tenía pensado ya la chiquilín. La huelió. Ah, ya había dicho. Sí, ya me había dicho. Está bien. Ah, pues la mona le dio la idea al chico. Está bueno. Y de nosotros de este año que viene, ya estamos recolectando cora por cora para el otro año, sí. Ah, ya habían hecho la cabuda. Ah, que no ocupo en esta mesa. La huelió. Ya, ay. Ay, ay. Vaya, ahora la huelió. Vamos a... Ok, sí. Ok. Ey, no me den mis regalos, mucho, porque... Ahora vamos a... La... ¿Sueño tiene? No. Poquito. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos mañana? Ahora. Ahí hay polvito mágico, si tienen sueño, una cucharada cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Mexicana, destrabaste la guapuchica. Otra mesa ahí, ahí viene un montonazo más. Dame para este lado mejor, allá está muy escondido. Desconectate la refri. Sí, el freezer. El freezer. Esto vamos a hacer cuando veamos a alguien durmiendo. Digamos, apagarlo que ahora estoy durmiendo. ¿Vale? Sí. Pero a saber si estoy dormido, sentiría o no. Te pellizco. Ok. Pero necesito borrar unos videos aquí antes. Ya lo paso. Porque ya no tiene espacio. No. He puesto un nombre, ¿y cómo va a ser? Ah, solo así. Ah, del. ¿Sabes que lo quiero luego yo? Ah, no, unos cuantos. Levántela, chico. De permiso ahí, viejo, por favor. Ok, ahí ahorita se la quita. Vaya, entonces ahorita vamos a la entrega de regalos, sorpresa o del amigo secreto que yo esperaría que de verdad sea amigo secreto. Porque nadie tiene que saber quién le tocó a quién. Así que esperemos que esta vez sí sea sorpresa de verdad. Así que ahora comenzamos.